Buenas tardes, bienvenidos al noticiero de todos. El presidente de la República, Gustavo Petro, asumió total responsabilidad por el secuestro de los 79 policías, ocurrido la primera semana de marzo en los pozos San Vicente del Caguán, en Caquetá, Carlitos. Pues Carolina, televidentes, el jefe de Estado salió en defensa del coronel Javier Castro, a quien le dictaron orden de captura por posible omisión de apoyo. Luisa Barberi, buenas tardes. ¿Qué dijo el mandatario? Carlos y televidentes, muy buenas tardes. El presidente Gustavo Petro aseguró que él, como comandante de las fuerzas militares, es el único responsable de los hechos ocurridos en los pozos San Vicente del Caguán. Afirmó que sus tropas jamás bombardearán niños y que responderá ante el juez militar que juzga al jefe de policía en el Caquetá por sus órdenes de no matar a la población civil. El presidente Gustavo Petro aseguró que él, como comandante de la Fuerza Pública, es el único responsable de los hechos ocurridos en los pozos San Vicente del Caguán. El jefe de Estado trinó luego de que se conociera que la Justicia Penal Militar ordenó la captura del coronel Javier Castro, comandante de policía en Caquetá, por posible omisión de apoyo. No quiero jueces que presionen, que se bombardeen niños, que hagan falsos positivos o se masacren a los manifestantes. Mis tropas jamás bombardearán niños. Respondo ante el juez militar que juzga a mi jefe de policía en el Caquetá por mis órdenes de no matar a la población civil. El jefe de Estado salió en defensa del coronel, quien hasta el momento es el único alto mando investigado por estos hechos violentos en los que terminaron secuestrados 76 policías. Los mejores juristas internacionales en defensa de derechos humanos serán contratados para defender a los oficiales de policía que defiendan los derechos humanos en Colombia. En las últimas horas, el director de la policía general, Henry Zanabria, habría asegurado que el ministro del Interior fue secuestrado y presionado para que en el acta de los hechos ocurridos en Los Pozos calificara ese acto como como cerco humanitario y no como un secuestro. Versión que fue desmentida por Alfonso Prada, ministro del